Conmemoramos hoy, 25 de febrero, el 32 aniversario, el 32 cumpleaños del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. 32 años son muchos años, son algo más que una generación natural de castellanos y leoneses, ¿no? Y por lo tanto yo creo que fundamentalmente a los nuevos castellanos y leoneses, aquellos que en los últimos 32 años han nacido en un ámbito de libertad, de democracia, de autonomía, hay que hoy, en clave de futuro, pues transmitirles el recordatorio de que, al fin, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León es un fruto más, un hijo más de un modelo especialmente singular, innovador y qué duda cabe de éxito, del modelo y del pacto constitucional que los españoles hicimos en el año 1978. Sin duda alguna, un modelo, el constitucional, y dentro de él el modelo autonómico, que ha dado, que está dando y que tiene que seguir dando unos felices frutos para todos los españoles y también, por qué no decirlo, para los castellanos y los leoneses. Yo creo que es un modelo que nos está permitiendo dar respuestas a unos tiempos difíciles desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Que la respuesta hoy no puede ser, no debe ser, sería un suicidio histórico arrumbar con ese modelo, ponerlo patas arriba, desterrarlo, que hay que seguir apostando por él y que, por tanto, hoy es muy bueno recordar que este ámbito de dificultades, de problemas, pero también de soluciones en el que vivimos, fue un logro histórico para todos los españoles que tenemos que cuidar y que especialmente deben cuidar también aquellas generaciones que lo han vivido y que lo han respirado desde su nacimiento como algo absolutamente natural. Es un modelo que, por ejemplo, en el caso concreto de Castilla y León, nos ha permitido reforzar, ofrecer, no sin dificultades y siempre desde el sacrificio y la profesionalidad de los servidores públicos que los sirven, un modelo de servicios públicos. Estamos hablando de la educación, estamos hablando de la sanidad, estamos hablando de los servicios sociales, como acaban de demostrar la última valoración de nuestros servicios de atención a la dependencia, nos debemos sentir orgullosos de tener, incluso en momentos de dificultad económica. Y esa es el alma y la corazón y el corazón de nuestro modelo autonómico. Es un modelo que, por ejemplo, desde las realidades materiales, le ha permitido a Castilla y León crecer en este tiempo de autonomía, multiplicar por 10 veces su PIB, su economía, multiplicar por 7 el número de sus exportaciones, pasar a casi el 45% en el grado de apertura al exterior, acercarse en casi 30 puntos a las medias de riqueza europeas, que son en definitiva nuestra referencia. Por lo tanto, una primera reflexión extraordinariamente vinculada al acierto de la celebración, bien que con un acto institucional austero, como corresponde a los tiempos de este nuevo cumpleaños de nuestro Estatuto de Autonomía, que es recordar el Estatuto, recordar a las personas que lo hicieron, recordar a la Constitución y recordar al conjunto de castellanos y leoneses. Y en segundo lugar, cómo no, una valoración desde fundamentalmente el corazón y desde también el acierto y la oportunidad del homenaje que hoy toda la comunidad de Castilla y León, a través de sus Cortes, de su representación democrática y a través de la Medalla de Oro de las Cortes, hace a esa parte tan sensible, tan noble, tan inolvidable todos los días de castellanos y leoneses que forman parte de la nómina querida de las víctimas del terrorismo en España. Cuando algunos frívolamente están manejando, yo me estrechaba ahora, porque hacía tiempo que no nos veíamos, le veo mucho por televisión,
a una persona que desde el Partido Socialista ha construido autonomía en Castilla y León, como es el caso de Chema Crespo. Cuando algunos tan frívolamente intentan desacreditar, intentan estigmatizar a lo que ellos llaman el régimen del 78, el régimen de la Constitución, la España constitucional, hay que recordar también que la parte más noble, la parte más hermosa de esa España del 78, de esa España constitucional, la forman las víctimas del terrorismo y la forman las familias de las víctimas del terrorismo. Y todo lo que sea honrarlas, todo lo que sea recordarlas, todo lo que sea agradecerlas, todo lo que sea darlas, expresarles nuestro cariño, creo que además de justo es también alentador cara al futuro. Yo creo que en momentos en los que, de nuevo, en la actualidad internacional, y la actualidad internacional la tenemos muy presente en nuestra propia realidad, pone de manifiesto la brutalidad, la barbarie de quien niega los derechos humanos más fundamentales, la vida, la libertad, y que es capaz de eliminar a su prójimo simplemente porque sea su prójimo, requiere, exige, determina que hoy nos sintamos muy contentos de rodear a las víctimas del terrorismo de Castilla y León, que van a recibir esta justa medalla de oro de las Cortes en la persona de Juan José Aliste, del capitán Aliste, que es dentro de la enorme nómina de cientos de víctimas del terrorismo vinculadas a familias de esta tierra, pues una de las más prestigiadas. Que ellos reciban, sin duda alguna, este aliento y que nunca les olvidemos. Todos esos servidores públicos, esos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, esos miembros de las Fuerzas Armadas, esos jueces, esos fiscales, todos los servidores públicos, todos los ciudadanos, todas las familias que por el hecho de ser ciudadanos que querían vivir en libertad, perdieron su vida o resultaron heridos en aquella plaga de los atentados terroristas, deben hoy sentirse también muy vinculados a nosotros. Y recordar que en buena parte lo fueron, porque en el año 1978 apostaron por la reconciliación, apostaron por la libertad, apostaron por la democracia. Y por lo tanto, todos ellos, y también desde la cuota parte que nos corresponde, y yo me siento muy orgulloso de haber conocido y de haber compartido con algunos de ellos signo político, pero también les hay de otras formaciones políticas, la cantidad de muertos en atentados terroristas pertenecientes y simplemente por el hecho de militar en partidos democráticos, Partido Socialista, Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro y tantos otros, creo que hoy también están en la memoria de todos y en este testimonio agradecido que me parece aceptadísimo y que me parece muy oportuno. Sí, pues, sí. Momento en el que estamos terminando la octava legislatura, ¿cómo se enfrentaría y qué posibilidades o qué miedos tendría para eso? No, yo creo que el riesgo es de aquellos que alientan sin concretar fórmulas de salto en el vacío que además parten del desprecio a eso que denominan el régimen del 78. Aquí desde un punto de vista histórico podremos hablar del régimen de Franco y todo aquello que supuso de sufrimiento, de dominación y de imposición de un régimen que era totalitario. Pero hoy hablar con desprecio del régimen del 78, de las personas que lo hicieron, de las personas que lo defendieron, de las personas que incluso dieron su vida por ello, me parece de verdad que forma parte de esa oferta en la que los españoles no vamos a incurrir, que es la de cada 30, 40, 50 años tirar a la papelera de la historia, en este caso la que es, sin duda alguna, para quienes tengan interés en la historia de España, pues la etapa más fructífera. La Constitución del 78, su modelo de libertades, su modelo económico, su modelo de derechos sociales públicos, su modelo autonómico, no significan el camino seguro a la Arcadia feliz, entre otras cosas porque la Arcadia feliz no existe. Pero solamente hay que recordar cuáles eran los problemas colectivos que teníamos planteados los españoles, que sin ir más lejos, hace 80 años dieron lugar a una guerra fratricida entre españoles y a un régimen en el que hubo españoles frente a españoles, para saber que aquel régimen del 78 que algunos desprecian, que aquella transición y que aquella constitución, hombre, nos está permitiendo vivir en paz
en libertad, en progreso e incluso dar las soluciones más oportunas a los problemas, sí, enormes problemas de carácter político, de la propia política, de los políticos, de carácter económico y de carácter social. Y a mí me parece que ese es un riesgo que evidentemente hay que evitar. Yo con mi propio testimonio y con mi trabajo es lo que quisiera trasladar y desde luego lo que quisiera aportar como reflexión en un día como hoy, que vuelvo a decir, nos reunimos para dar calor, para dar afecto, para dar reconocimiento y agradecimiento a aquellos españoles que también pertenecen a ese régimen del 78 y que simplemente por ejercerlo pues fueron víctimas tremendas del terrorismo. Sí, presidente. Ayer fue el debate sobre el Estado de la Nación. Más allá de quién ganó o quién perdió, que evidentemente para usted ganaría el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. No, no, lo importante es lo que dice su periódico. Su periódico es el que da ganador a unos y perdedor a otros. ¿No? ¿Cree que es importante? ¿Cree que es el fin del bipartidismo, como dicen algunos? Bueno, entonces no me pregunte por el presidente del gobierno y por el principal líder de la oposición. No, yo creo que fue la expresión de un debate muy plural, porque el Parlamento de la Nación ya tiene una composición muy, muy plural, donde están las grandes fuerzas más clásicas, más tradicionales, donde están las fuerzas de ámbito nacionalista, donde hay unas minorías pues muy, muy recrecidas, y hombre, donde sí se puede advertir que también el Parlamento Nacional pues vive un año de elecciones, ¿no? ¿Lo dice por el tono? Sí, lo digo por el tono y por los contenidos de algunas intervenciones. ¿Sí? ¿Qué le han parecido las medidas que ha anunciado Mariano Rajoy? Bueno, algunas de ellas son muy queridas en esta comunidad desde el punto de vista social, ¿no? Cuando hablamos sobre todo del proyecto de ley que tendremos que ver, o si es un real decreto relacionado con la segunda oportunidad, yo ahí estoy viendo con un mayor desarrollo, con una mayor concreción. Me gustaría que lo pudiéramos coordinar con las iniciativas que venimos adoptando en las comunidades autónomas, algunas medidas yo creo que muy importantes para no olvidar nunca que por mucho que mejoren los datos macroeconómicos, y sin duda alguna lo están haciendo, en primer lugar en términos de crecimiento económico y en segundo lugar poco a poco, muy poco a poco, hay que ser muy prudentes en su traslado a algo tan importante como es el empleo. Hay muchas personas y hay muchas familias que están en esa frontera complicada de la exclusión social y que incluso han caído en la exclusión social. Entonces, el que los pequeños empresarios, los autónomos, pero también las personas y las familias tengan una segunda oportunidad, me parece que es una exigencia moral, por cierto, en la que también en este momento estamos trabajando en Castilla y León para ampliar uno de los instrumentos de los que nos hemos dotado dentro de la red de atención a las personas con riesgo de exclusión, como es la renta garantizada de ciudadanía.